¿Qué pasa, familia? Hoy hemos venido aquí al estudio de nuestro amigo y vecino Spiderman Iker Arranz a hacer la criba, la primera criba de los temas para elegir el posible single y para ver qué temas vamos a montar para el directo del día 1 de febrero. Así que Arturo está llegando, llega tarde como siempre, como es usual en él. Sí, él es así. Él es así. Bueno, hoy es viernes y nos toca madrugar para ir al estudio de Iker a elegir el nuevo repertorio de temas. Y bueno, tenemos ciertas dudas. Sí, porque estamos pensando entre irnos hacia la vena heavy metal o incluso meter heavy metal con un poco de trap. Y bueno, eso lo vais a tener que descubrir por vosotros mismos. Pero que nada, que broma, que va a ser muy atacado si vais a flipar. Vaya temazos. Ahora solo falta decidir singles, qué temas vamos a llevar al directo, pero bueno, hay material y muy bueno. Y nada, pues nada. A ver qué pasa, ¿no? Esperemos que os guste lo poquito que os vamos a enseñar de los temas, si es que os enseñamos algo, pero por lo menos nuestras reacciones con los temas lo vais a ver. Así que nada, día 1. Os esperamos allí porque además vais a ser los primeros en escuchar estas canciones. ¡Conciertaco! Esperemos que os gusten. Sí. No, posible. No. Vale, venga. Pero claro, pero entonces sí, posible, no, que son tres opciones más cuatro opciones que de cada uno. ¿Cómo cerramos ahí? Yo creo que eso. Pues con eso primero, con esa primera, lo que hacemos es directamente eliminamos unas cuantas. Y ya de ahí luego discutimos y ya está. Venga. Pero, vale, pero imagínate que para ti es un quizás, ¿vale? Que para mí es un no, que para él es un sí y para él es un no. Pues entonces es no. No, es que esto es la mayoría, ¿eh? Me refiero. No, pues el que diga posible. Es la mayoría. O sea, se trata. Al final, aquí no se va a decidir todo. Luego va a haber más gente externa que lo va a escuchar. Es decir, no quieren que saquen mayoría. Ya está, pues esto. La criba que ha hecho. No, pero escúchame, ¿por qué no vamos tema por tema y decimos sí, no, posible, ya está? Se debate un segundo y si pasa. Vamos a hacer tres vueltas. Tres vueltas. La mezcla perfecta. Se mete en el saco. Yo lo he puesto posible. Se mete en el saco. Yo lo he puesto posible. Saco. Metemos en el saco. Sí, sí, saco, ¿no? Pues venga, pues la mezcla perfecta. Para la calle, yo. Para la calle. Para mí sí. A mí sí me gusta. Para la calle. ¿Queréis que siga o la paro? Guarda. Que yo no la he escuchado, ¿eh? Claro. Que he perdido olvidarte en cada esquina. A mí me parece un temazo absoluto. La duda es esa. Pero, o sea, decir. No estamos jugando, meterla, eso, yo creo. Pues dentro. Meterla sí. Pero en la autovía. Creo que coge la salida 24 y no vamos a poder manejarla. Pero la metería. Yo la meto. Voy a olvidarte, yo la defiendo a muerte, pero porque en mi cabeza. A mí no, yo he puesto sí. En mi cabeza, o sea, ahí. ¿Cómo se llama esto? Todo por ti. Todo por ti. Sí, si no confías en mí me la suda porque yo la voy a tirar para adelante. Esa no va a funcionar, os lo digo desde ya. Yo he puesto que sí, a mí me gusta. Esa no va a funcionar. Posible. Dos sí y un posible es dentro. Venga, pues ya está. Pues esa canción. Voy a ser por culero porque creo honestamente que va a funcionar. Venga, vuela conmigo. Yo pues no. Yo no. Hijos de puta, esa canción me gusta, cabrones. Nada. Vuela conmigo, pues te damos un cigarro. Es bastante que he hecho un ¿Y no solamente tú? A mí también se me ha Mikey lo ha hecho muy gráfico. Pásame esa nota. Te pongo yo mi nota, es un chocho, mira. Directo. Imaginado en directo, ¿no? Sí, yo lo metería. He buscado mil razones para olvidarte. He buscado mil motivos para olvidarte. Hay que ser que imaginamos ya algo. No vale de nada. Este directo. Y además. Y esto es muy bueno. Tiene que ver. O sea, solamente tú. Pasa que ya con la que la chicha. Aquí ya tuve. Este es el más. Dime si tú tienes. La primera vez que Atacado tuvo un contacto humano fue en un local de ensayos y estábamos Jesús, Carlos y yo, porque todavía Iván y Arturo no estabais ahí en la banda.
y sinceramente no me acuerdo de prácticamente nada de ese momento. Ya solo me acuerdo, el siguiente recuerdo que tengo es de tocar los tres, ensayar los tres durante un tiempo y darnos cuenta, o sea, éramos malísimos. Pero ya aún así, nos dábamos cuenta de que algo no... De que faltaba algo, ¿no? Sí, faltaba algo. Entonces, el siguiente recuerdo que tengo ya es de empezar a buscar batería. Hicimos varias pruebas hasta que Carlos López, que fue nuestro primer batería, estuvo un montón de años con nosotros. Me acuerdo que tocaba el chaval, ¿te acuerdas? Sí. Tocaba súper bien. Y ese fue nuestro primer batería, entonces ya formamos la banda. Estuvimos, yo creo que a lo mejor algunos meses, pocos, ensayando. Y nos dimos cuenta que hacía falta un guitarra, porque yo... No tenía ni idea de tocar, ni de cantar, y era como... como de hecho, el primer concierto de Atacados... ¿Cantito bueno, que yo? Cantó Luis y tocó Luis, y de hecho fue a raíz de ese concierto cuando bueno, la banda ya se dio cuenta de que hacía falta meter otro guitarra para, sí, que, sí. Luis, para que Luis se dedicase a cantar y ya está, ¿no? Que realmente entonces se siente más cómodo. Y fue cuando entré yo... Y quedamos, bueno, pues lo que contamos antes de los foros, en el capítulo anterior, el tema de los foros, y vino Arturo a un ensayo, y pues se quedó. Nos presentamos todos, nos caímos bien, hicimos cuatro temas de lo que se llevaba a la época, que era Green Day, Offspring, Punk Rock. Hay que decir que si echamos la vista atrás y sí. Comparamos el musicalmente el momento hoy y el momento aquel, tú, Arturo del futuro, viene al local de ensayo y te dice: oye, Arturo, ¿vas a acabar tocando...? Ni de coña. Bueno, pues ya después de empezar a ensayar ya nos planteamos el primer bolo ya con la formación oficial y actuamos en Palacio de Hielo, en un centro comercial que está en Canillas. Se llamaba Dreams Palacio de Hielo y bueno, menos mal que no quedan documentos gráficos de ese concierto porque no os podéis imaginar lo que pasó. O sea, yo no me acuerdo. Era un desastre, éramos todo un desastre, pero un desastre con muchas ganas y nos lo creíamos, ¿eh? Porque siempre, es verdad que desde un primer momento la actitud que hemos tenido era la de que, oye, somos una banda profesional y vamos a por ello. Si hay algún chaval viéndonos que estás empezando un proyecto, lo importante es la actitud. Exactamente, nosotros solo hacemos ruido, pero no lo creíamos. Y luego hay que trabajar. Fue la época de decir, oye, vamos a dejar de tocar versiones y empezar a componer. Y ahí es cuando llegó nuestro primer single, que fue Ataque al Corazón. Quiero decirte lo que siento y siento algo muy dentro tras de mi cuerpo. Siento un ataque al corazón. Si hoy me detengo, siento que muero. No sabemos nada. Estamos experimentando. No sabíamos cómo... Pero es verdad que ahora mismo viven las cosas como muy guay, pero todo siempre tiene como... Ya sabes que tienes que hacerlo así, con este tipo de calidad. Aquello era otro rollo. Disfrutábamos, que nos partíamos el culo todo el rato haciendo el tonto. Y no pasaba nada si no era el mejor resultado, porque el peor resultado era el mejor. Seguimos componiendo durante un tiempo y cuando ya teníamos como varios temas, sí. Quisimos hacer una demo. Y quisimos hacer una demo, que ya he decidido. La demo, la siempre Heart Attack. Y para esa época no éramos Atacados, éramos Heart Attack. Pero hay que decir también que el nombre de Atacados, la historia real y verdadera es que es el nombre lo eligió el niño. El niño es Carlos, por eso toda nuestra batería le llamamos siempre el niño. Sí. Bueno, y después de ahorrar un poquillo de dinero, que era lo que teníamos, decidimos grabar con Tito Saavedra. No. Iker, no soy científico, tío. Suena potente, ¿cómo suena? Ataca al corazón. Un temazo.